Mira, todos unas más buenas noches. Planificación y administración de obras civiles. Vamos viendo el tema de administración de personal. Habíamos comentado lo básico que significa motivar, que era justamente el de tratar de dar una razón, un motivo para que la persona actúe de cierta manera, y la idea en sí es generar voluntad e interés en la persona, ¿no? Cuando decimos motivar, estamos hablando como una especie de estrategia, el de mostrar interés en el equipo de trabajo, hacer sentir importante, ojo, y esto también tiene que aplicarlo ustedes en su grupo, eso es necesario, ¿sí? Hacer sentir importante a los miembros del equipo, ¿no? Ponerse en su lugar. Y si hablamos ya de obras civiles propiamente dichas, mínimamente, si yo no sé desarrollar una actividad constructiva, debo conocer las especificaciones técnicas, el B03. Me explico. El B03 es un formulario que existe en todos los proyectos, y este formulario tiene un resumen del paso a paso de cómo se debería realizar la actividad constructiva. Efectivamente, con el pasar de los años, este formulario lastimosamente no se llena correctamente. Muchos dicen se le dará amplia, qué sé yo, ¿no? Amplia libertad al maestro constructor, y esa no es la idea. La idea es que el que esté diseñando esto, el planificador, el proyectista, sepa muy bien qué se tiene que hacer. Y aquí es donde los ingenieros se van formando, por lo menos teóricamente, van descubriendo cómo se realizan las actividades, qué tipo de cuidados hay que tener, qué tipo de materiales se emplea, etcétera. ¿Sí? Bien, hay un tema pendiente, era justamente el de listar los trabajos que se tienen que realizar, ¿no? Hay un trabajo en el curso que ustedes ya han realizado para la formación de los equipos, ¿sí? Está pendiente, por si acaso, también, vamos a hablar de esto, de los 10 temas que ustedes tendrían que trabajar. Pero a ver, inmediatamente, como ya tienen grupos y supongo que ya están abriendo, tienen sus grupos de WhatsApp entre los miembros, ¿sí? Voy a ir preguntando al azar conforme hemos ido revisando los grupos, ¿no? A ver, al principio, Vivian, en el tema de ustedes, menciona más o menos los 10 temas que podrían emplearse para hacer un trabajo en el equipo, ¿no? Para mejorar el trabajo en el equipo. ¿Cuál era la consulta? Era hacer un listado de 10 temas para mejorar el trabajo en equipo. ¿Cuáles podrían ser los 10 temas, Vivian, por favor? Así de forma rápida. Después vamos a ir puntualizando y vamos a ir observando tal vez algunas otras características más. ¿Qué se te viene a la cabeza? Para mejorar el trabajo en equipo. ¿Qué podrías decir, Vivian? No estamos escuchando. Tal vez es tu micrófono. No hemos desarrollado los 10 temas, pero ¿estos 10 temas son para el equipo que acabamos de conformar? Bueno, vamos a ver ese tema. Ahorita vamos a ver, te has adelantado un poquito. Lo que quiero ahorita, Vivian, es que tu criterio, quiero que me digas tú, ¿qué temas podrían tratarse? ¿No? 10 temas que tú consideras que podrían tratarse para mejorar el desarrollo del trabajo en el equipo, ¿no? Para mejorar el trabajo en equipo. Entonces, tú como ya estás fungiendo director de obra, ¿qué podrías tú sugerir? ¿Qué temas tú podrías tratar o sugieres tratar? No le entiendo bien a la pregunta. Temas para mejorar el trabajo, pero ¿qué trabajo? En equipo. ¿El trabajo en equipo? Ingeniero, para formar un equipo, ¿no habría que hacer antes una previa selección? Ya, porque vamos a suponer que nosotros ya tenemos el equipo formado. Tú estás a cargo de una cuadrilla, ya una cuadrilla volante que hace de todo, ¿sí? Y tú quieres mejorar el trabajo del equipo, entonces tienes que venirte a la cabeza unos 10 temas de los cuales tú puedes hablar con ellos. Ah, y vamos a definir, como hemos comentado hace un momento atrás, ¿no? Que esos 10 temas pueden ser temas de charla de 5 minutos o pueden ser charlas de capacitación, que es muy diferente, y eso vamos a ver enseguida cuál es la diferencia, ¿no? A ver, entonces, un tema para mejorar el uso de las EPPs, Inge, después. A ver, ¿uso de EPPs dices? Sí, uso adecuado. Ya, muy bien, adecuado de EPPs. Muy bien, ¿qué más? El segundo que sugiero.
categoría sería, a ver, no sé, no, a ver, ¿qué? A ver, alguien, tal vez. A ver, el primer punto sería hacer una inducción, por así decirlo. Un poquito más fuerte, papá, no te estoy escuchando, un poquito más fuerte. Dije, tal vez la importancia del orden en el ambiente de trabajo, porque los accidentes pasan, pero los incidentes son generados por un desorden. Orden y limpieza. Muy bien, ajá. Sí, efectivamente. Vamos a hablar cuando veamos seguridad industrial, que es un tema interesante. A ver. Ingeniero. Sergio, a ver, Sergio. Yo creo que deberíamos dar una repasadita a lo que estábamos hablando antes. Mismo los compañeros deben estar perdidos, porque ya que nos hemos desviado del tema con los temas de los grupos y todo, ¿sí, sí? Pues nos está costando recordar lo que hemos avanzado en un momento. Dame un ratito, vamos a darle curso a lo que estaba comentando tu compañero, ¿ya? Bueno, estábamos un poquito revisando, ¿no?, las definiciones de motivar. Habíamos comentado que motivar en sí, en palabras simples, es despertar la voluntad e interés del personal. ¿Cómo hacemos esto? Habíamos comentado que es, en principio, mostrando tú tienes que mostrar interés en el equipo de trabajo, y eso lo puedes hacer en plena serie de técnicas, ¿no? Viendo las dificultades, teniendo necesidades, mostrando tú el compromiso, ¿no?, haciendo sentir importante el equipo. Eso es lo que habíamos comentado. Pero para desarrollar más el equipo, para que el equipo vaya alcanzando las metas que se van trazando, ¿no?, no tengamos un desorden en el trabajo, es muy probable que tú internamente tengas que mejorar el trabajo en equipo. Ah, entonces tienes que tener en cuenta qué cosas se pueden mejorar. Por eso mismo, habíamos hecho mención a que es posible ya idealizar algunos temas que se pueden tratar, ya sea como capacitación o como charla de 5 minutos para mejorar el trabajo en el equipo. Entonces ahí Vivian estaba diciendo cosas muy interesantes. Primero, uso adecuado de PPs. Vamos a hablar en el equipo. Ah, ya, señores, hoy vamos a la actividad y puede ser una capacitación o una charla, eso ahorita vamos a definir. Pero de los 10 temas, un tema a tratar podría ser uso adecuado de EPPs. El segundo tema, orden y limpieza. Muy bien. Ahora sí. A ver, primero Vivian, después Wilder. Uso adecuado de equipos, Inge. Salidas y entradas de almacén. A ver, Vivian, salidas y entradas de almacén. Ya podría ser. Salidas, entradas de almacén. A ver, Wilder, te toca a ti, papá. Inge, en mi opinión, se debería tratar como tema una programación, una planificación, ¿no? Para poner metas. Y de esas metas, dar capacitaciones al personal por posibles accidentes que podría suceder. Otro tema que podría tratarse también, en mi opinión, es dar un responsable a cada cuadrilla para que nos informe qué es lo que está sucediendo, ¿no? O por qué las metas se están cumpliendo o no, ¿no? Y cuando se cumplan esas metas, otro tema se podría tratar son los incentivos también. Bueno, a ver, ¿qué más podría decir? Bueno, aparte de la seguridad, ¿no?, que se trata en el orden y limpieza, ¿no? Sí, está ahí. A ver, tú decías incentivos. Ya, sí, interesante esto. Incentivos. A ver, vamos a analizar lo que están comentando ustedes, vamos a analizar uno por uno para ver cómo más podemos trabajar este tema, que me parece muy bien. Gracias, Wilder. A ver, Sergio, ¿qué más puede decirnos, Sergio? La implementación de jerarquía, porque puede existir que sean nuevos la mayoría. Sergio, papá, no te escucho casi nada. Inge, ¿me escucha ahora? Ahora sí, implementación, ¿decías de qué? No. Hacer conocer, como dicen, nos hallar la cancha primeramente, como dice, la jerarquía para empezar, porque puede que haya nuevos en la construcción de la obra. Ya, reglas de juego y jerarquías de trabajo, ya puede ser. Jerarquías de trabajo, muy bien, ya. Un tema que puede tratarse, interesante. A ver, Miguel. Sería involucrar a las personas, a nuestro personal, a las decisiones del grupo o de la cuadrilla. ¿Y cómo se llama el tema? Construir lazos de confianza, tal vez. Ah, muy bien, círculo de confianza, excelente. Círculo de confianza, muy bien, buen tema.
Ocro, a ver, ¿algo más? Vivian, ¿tú querías comentar algo más? Uso adecuado de equipos, Inge, el manejo de residuos dentro de la obra. Adecuado de equipo. ¿Te refieres a equipo y maquinaria, no ve? Sí, equipo y maquinaria. Equipo y maquinaria, ya, muy bien. Una moladora hasta... ¿Decías manejo de residuos? Residuos, ya, residuos. ¿Esa casa no va con orden y limpieza? No del todo, no del todo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. No del todo, papá. Pero, interesante lo que dices, pero no es del todo. Sí, una cosa es orden y limpieza, otra cosa es manejo de residuos. Esto, pero no se preocupen, lo vamos a profundizar en seguridad industrial, ¿ya? A ver, un temita más, alguien que se anime, 5, 4, Dieter. Salud ocupacional. ¿Salud ocupacional? Prácticamente es lo que están diciendo, ¿está? Medidas de bioseguridad. Control y monitoreo. Ya, a ver, monitoreo, ya, muy bien, monitoreo. Y bioseguridad, aquí ponemos, bioseguridad, ya, ok. Bien. Responsabilidad en el trabajo, Inge. ¿Cuál, Miguel? Uno más, a ver, Miguel, ¿cuál era? Responsabilidad en el trabajo. Ah, responsabilidad en el trabajo, habilidad en el trabajo. Chévere. Ok, vamos a dejarlo ahí, obviamente, seguramente van muchos más temas. Pero, ¿cuál es el objetivo en sí? El objetivo es que tú como líder de grupo tienes que parte de tu trabajo. Ojo, el líder forma líderes. Y la mejor forma de formar líderes es hablando en equipo sobre algunos temas que van a ayudar a que el equipo funcione mejor, ¿no? Vamos a ir entonces con todas estas lectitas. Vamos a ver, a pasar más adelante cómo esto vamos a ir dándole ya un uso, un fin específico. Vamos a ver si la charla podría ser capacitación o la charla podría ser 5 minutos. Pero antes veremos qué es una charla de 5 minutos. Entonces, de inicio, si sabemos que motivar, se entiende por motivar a tratar de despertar interés, ¿no?, en la persona, voluntad y demás, ¿cuál es la diferencia entre motivar y capacitar? Capacitar. Un verbo transitivo, ¿no? Hacer de una persona una cosa que sea apta. La persona tiene que ser apta para determinada actividad. Ah, tiene que ser apta. Estamos hablando de que la persona va a adquirir ciertas habilidades, ¿no? Puede que sean habilidades físicas, habilidades manuales o habilidades intelectuales, ¿no? Que es muy diferente a lo que dijimos que motivar. Motivar en este caso es despertar voluntad o interés. Al capacitar, ¿no?, que lo estamos dando a la persona cierta habilidad. Eso es, ¿no? Y si hablamos de capacitar a un empleado, decimos, aquí, la leyenda dice, la capacitación laboral es un método aplicado por las empresas para que su personal adquiera nuevos conocimientos profesionales. Ojo, no solamente nuevos, puede que la persona tenga que reforzar lo que ya sabe. Y es más, conviene que ustedes mismos y que todos en sí, en ciertos periodos de tiempos, tomen un curso de actualización, un curso de capacitación, nuevos cursos para tener nuevas habilidades, etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo de la construcción es bastante dinámico y los conocimientos de hoy puede que mañana sean insuficientes, ¿no? Hablamos dentro del área en el cual se desempeña, normalmente o en otras, porque se considera que cuenta con herramientas para asumirlas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, aquí vamos a insertar nuestro cuadrito y estamos diciendo de forma fehaciente que el capacitar no es nada más que el de... vamos a proporcionar, es el proporcionar al, en este caso, personal operativo, hablamos de albañiles y demás, ¿no? De habilidades, estamos proporcionando habilidades motrices o intelectuales. Intelectuales. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a proporcionar al personal de habilidades motrices o intelectuales con el único fin de que él, además de tener nuevas habilidades, pueda implementar o emplear estas habilidades en beneficio de la obra. ¿Sí?
tiene una plus, un plus, ¿no? Tiene una importancia muy, muy significativa esta actividad, el capacitar. Y tú como capacitor, ¿no? Como capacitador, perdón, tienes que ser consciente que el tema que vas a tratar, que puede ser cualquiera de estos que hemos mencionado, ahorita vamos a revisarlos, ¿no? Pueden darle a la persona nuevas habilidades e incluso pueden mejorar su actitud al interior del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, capacitar es proporcionar al personal operativo habilidades motrices o intelectuales. Aquí vamos a poner esto también. Nuevas, entre comillas, porque hemos comentado de que no siempre va a ser nuevo, ¿no? También podría ser es reforzar habilidades que ya tenga el personal. De eso hablamos en la capacitación. Ah, por ese mismo hecho, el capacitar requiere de tiempo, sí, ¿no? Entonces, la acción de capacitar requiere tiempo. Y planificación. Si está bien implementada un plan de capacitación, como ustedes ya han ido mencionando, hemos visto unos pasos que mostraba Juan Pablo al inicio, este va a ser muy beneficioso para ti, porque el personal va a trabajar más motivado y también va a trabajar consciente de sus nuevas habilidades. A ver, entonces, herramientas, diferencia entre capacitar y motivar, y ahora hemos entendido, ¿no? El motivar es hacer que la persona despierte interés, que tenga mejor voluntad de hacer las cosas. El capacitar es el proveer a la persona nuevas habilidades, motrices o intelectuales. Ah, muy bien. Diferencias. ¿Qué busca una capacitación y qué busca un proceso de motivación? Ah, ya. En obra, ¿cómo podemos motivar? Hay un momento importante y eso lo hemos comentado también la anterior sesión, ¿no? Una de las formas de motivar es la charla de 5 minutos. Esta charla de 5 minutos, lo voy a poner acá en un color negro, ¿sí? ¿Ya? Y también lo voy a poner ahí subrayamos esto. La forma de motivar al personal iniciando las actividades, una de las herramientas que empleamos en la construcción, es la charla de seguridad o charla de 5 minutos. Aquí tú puedes emplear tus mejores herramientas para que el personal tenga una actitud bastante positiva en la jornada, para que despierte interés al inicio de jornada, para que haya que trabajar con mayor voluntad, ¿no? En cambio, la capacitación, que voy a poner aquí con un color azulito también, y lo vamos a poner también con un resalte, ¿sí? Busca otro objetivo, y eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos busca la charla de 5 minutos? En principio, mayor productividad. Aclaramos el objetivo a seguir ese día, el objetivo que tenemos que alcanzar ese día, vamos a aclarar. Y obviamente dijimos que es el primer motor para motivar el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué objetivos persigue la capacitación? Dijimos, ¿no? Adquirir habilidades, nivelar las habilidades, porque puede que unos tengan mejores habilidades que otros. Entonces, capacitando a todos y hace que todos tienen el mismo nivel, y eso es lo que tengo que buscar. Siempre va a haber competencia en el personal operativo, eso es normal, pero mi objetivo, un objetivo que tengo que tener yo al momento de administrar el personal, es de que todos tengan unas habilidades relativamente iguales. Por eso tengo que tratar de nivelar sus conocimientos, sus habilidades, y de paso voy a certificar sus habilidades. Este proceso de certificación, que es como decía su compañero al inicio, ¿no? Que es el de entregar un certificadito, ¿vale? Terminó, ¿no? Certificar la habilidad, le da una plusvalía al personal. Se siente el más importante, se siente reconocido. Este es para ti también una llave que te permite exigir. Dice, papá, tú has hecho tu curso de, curado de hormigones. ¿Has hecho el curso? Sí, ingeniero. ¿Has aprobado el curso? Sí. ¿Y por qué no estás aplicando tus conocimientos? Ah, por esto. Ah, entonces tú le facilitas ciertas herramientas, o puede que te des cuenta que simplemente no lo está haciendo porque no desea. Y ahí tú tienes que asumir algún tipo de acción. ¿Sí? Entonces, haciendo esta pequeña descripción, ahora sí vamos a copiar
esta tablita que hemos visto y vamos a intentar describir aquí mismo. Esto hacemos pequeñito. Vamos a hacerlo acá un costadito. ¿Okay? Y vamos a pegar. Muy bien. Entonces, ya sabiendo que puedo motivar en 5 minutos. Obviamente la charla es de 8 minutos más o menos. Puedes hablar mucho, jalar a 10, porque en la mañana cuando vas a empezar la actividad no conviene hablar mucho, conviene que seas puntual, lo básico y listo, ¿no? Obviamente para hablar con ellos en largo ya tienes el capacitar. Vemos entonces de este listado de 14 temas, uso adecuado de PPs. Pregunto yo, a ver, Carlos Apaza, uso adecuado de PPs, ¿tú pondrías este tema como capacitación o charla de 5 minutos, Carlos? 5, 4, 3, 2. Buenas noches. No lo pondría, ingeniero, como modo de charla, porque eso ya se hace con el jefe de obra, con el que voy a trabajar, con el maestro, digamos. Y bien, porque actualmente no se hace un contrato directo, ¿no ve? Con la mano de obra, porque en las empresas también no se... Bueno, la mayoría de las empresas no contrata, digamos, como contrato directo. Siempre es momentáneo nomás por la parte de las AFPs, de pagar sus... ¿cómo se dice? Sí. Entiendo muy bien. Bueno, pagar los AFPs, ¿no ve? Exacto. Pero hablando del tema no de es necesario. Empleo de equipo de protección personal, uso adecuado, adecuado del equipo de protección personal. Los que la hemos vivido sabemos de qué estamos hablando, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si quieres que el personal sea consciente, tienes que capacitar. Entonces vamos, lo que sea capacitación, en azulito. ¿Listo? Ok, excelente. A ver, Ariel Anaya, orden y limpieza, ¿capacitación o charla? Perdón, ingeniero. Peter, escucho. Es que en sí se hace una capacitación como tal al inicio de la obra sobre el uso de los EPPs. Pero las charlas de 5 minutos van relacionadas a las actividades del día a día. Ajá. Por ejemplo, si ayer estaba acabando con zapatas, lo que les voy a pedir es que usen sus guantes, su overol, sus cascos. Y si mañana van a trabajar con las amoladoras o equipos que hacen ruidos, en la charla de 5 minutos se les hace recuerdo qué equipos van a usar, los tapones o algo para protegerse. Uh-huh. O ya sea si van a usar algún tipo de soldador y demás, que se protejan los ojos, todo ese tipo de cosas. Por eso decías que se hace en ambos, ya se hace como una capacitación y también se lo toca, pero ya de manera más específica y dependiendo a la tarea del día, en la charla de 5 minutos. Sí, está muy bien, Dieter, estamos de acuerdo contigo, me parece correcto lo que dices. Por eso dijimos que conviene que se dé charla y después, bueno, primero capacitación, después charla. Vivian, escucho. O sea, pero para eso prima, digamos, como él dice, ¿no ve? Es un tema de capacitación, la capacitación se lo va a dar al inicio. En las charlas solo hay que reforzar las ideas fuerzas para ese día. Exacto. Por ejemplo, si se les ha dotado de lentes, son diferentes los tipos de lentes que se van a dotar, los tipos de guantes también. Entonces ves que uno está haciendo uso inadecuado de un guante, digamos, este guante era para, puede ser para esos de cuero que usan en el tema de soldaduras y lo están usando, digamos, para trabajar, para palear, entonces les explicas y refuerzas esas ideas. Ya, es más bien, un tema de capacitación. Exacto, entonces, miren, el tema en sí, uso adecuado de PPs, necesariamente necesitamos primero una capacitación y como bien dicen ustedes, reforzar en charla de 5 minutos, ahí estamos de acuerdo. Orden y limpieza. A ver, ahora sí, Ariel, con orden y limpieza, ¿charla de seguridad o capacitación? Una charla de seguridad. Orden y limpieza, ¿no? Sí, Inge. Ya, lo vamos a poner esto como oradito, pero podría aplicarse también lo mismo que en el tema este de uso adecuado, porque orden y limpieza, y repito una vez más, lo vamos a ver esto en seguridad industrial, es un generador, incluso un potencial generador de accidentes, ¿ya? Salida y entrada de almacén, Vivian, ¿a qué te referías en este tema? En
En el almacén, por ejemplo, hay 100 bolsas. Algunas veces no calculan, sacan, no hacen en el registro, no lo registran y resulta que faltan 5 bolsas y hay que estar contando y demás. Excelente. Entonces, ¿charla de 5 minutos o capacitación? Yo creo que debería ser más una capacitación, no solo para el tema, o sea, para muchos materiales. Muy bien. Estamos de acuerdo. Excelente. A ver, programación y metas. Esto le preguntamos a quién. Félix Mendoza, papá. Estás hablando de programación y metas. ¿Tú consideras que este es un tema de charla de 5 minutos o capacitación? Sí, yo creo que tendría que ser, como siempre, una capacitación para ir programando lo que se va a hacer dentro de lo que es todo el proyecto y las metas que se van a tener. Y claro, para que es importante programar, porque es importante cumplir las metas, qué pasa si no cumplimos metas, etcétera, ¿verdad? Exacto, Inge. Ya, muy bien. Y reforzar con las charlas, ¿no? Claro, y reforzamos con las charlas, sí, vale, muy bien. Liderazgo en cuadrillas. A ver, estimado, ¿quién? ¿Dónde está tu papá? Miguel, liderazgo en cuadrillas. ¿Charla de capacitación o, perdón, 5 minutos o capacitación, Miguel? 5. Yo diría que sería charla de 5 minutos. ¿Liderazgo en cuadrillas? No es muy profundo el tema, pero se entiende. O sea, ya tienen desde ese tiempo y deben tener esa cuadrilla un líder, pues. No creo que necesiten reforzar esa área. Sí, tal vez podrías generar una pequeña capacitación sobre liderazgo, pero tal vez simplemente hablando de liderazgo todos los días, podrías, qué sé yo, motivar al grupo, mover al grupo y demás, ¿no? Mire, es así como ustedes pueden generar una serie de temas y de estos temas ya ir programando en qué momento conviene que el equipo vaya tomando algún tipo de actitud en particular. De inicio de todo acá, lo que ustedes han mencionado, todo es bastante importante. Desde mi experiencia, yo trabajaría en este, que lo voy a poner en rojo, círculo de confianza, que es necesario. También trabajaría con el tema de, bueno, así trabajaría sería lo primero que yo atendería, ¿no? No estoy diciendo que lo demás no interese, sino que lo primero que haría sería círculo de confianza. También trabajaría con el tema de tipos de incentivos, que es necesario también para que ellos sepan qué es lo que podrían obtener si es que hacen el trabajo de forma adecuada, ¿no? Hablar del tema de orden y limpieza, para mí esto es importante, ¿sí? Y obviamente ir ya poniéndolo uno tras otro conforme sea la importancia o el equipo o el trabajo que estamos realizando, ¿no? A ver, entonces, ya entendiendo más o menos cuál es la diferencia entre charla y capacitación y que puedo generar una serie de temas, ustedes tienen que escoger ahora, ustedes, cada uno de ustedes, un tema que sea exclusivamente para charla de 5 minutos, que le va a durar a lo sumo 10 minutos, y un tema de capacitación, que ya saben ustedes que capacitar es hacer que las personas adquieran nuevas habilidades o nivelen sus habilidades, ¿sí? Esto tiene que tener muy en cuenta. Ustedes tienen que escoger ya un tema porque desde la semana, la subsiguiente, ustedes ya van a empezar a trabajar en este tema, ¿sí? Van a dar charlas y van a capacitar. Obviamente el modelo de charla lo voy a dar yo la semana que viene y eso no tienen que preocuparse, ¿no? Entonces, como ya hemos entendido la diferencia entre capacitar, motivar, hemos hablado de lo que es o lo que se refiere administración de personal, ya podemos entender de una forma más clara qué es planificación, ¿no? Si hablamos en construcción. La planificación, ¿no? O planeamiento. Muchos hablan de planeación, planeamiento. Es lo mismo. Planificación, planeación y planeamiento es lo mismo, ¿no? Función administrativa que comprende el análisis de la situación. Ah, yo no simplemente voy a observar. Tengo que analizar qué está pasando para establecer objetivos mediante la formulación de estrategias, ¿no? A ver, entonces, la idea es establecer objetivos, emplear estrategias, pero esto lo voy a hacer sí o sí, esto lo voy a hacer sí o sí, y ponemos aquí citos, lo siguiente, analizando la situación, ¿no? Analizar la situación, es decir, lo que está sucediendo. Ya sabemos nosotros que
administraciones controlar, poner en orden los recursos, ya hemos hablado que el recurso más volátil es el recurso humano, porque este recurso me va a administrar maquinarias, me va a administrar materiales. Entonces, si eso es administrar, planificar es analizar, plantear estrategias para cumplir objetivos. ¿Cuál sería la definición final de administración y planificación de obras civiles? Esta es la tarea que van a tener ustedes para la semana que viene. ¿Ok?